Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Estamos aquí listos para reaccionar un nuevo video. Y en este caso, esta persona, este comentario que se ven aquí, me recomendó este video y bueno, me ha pasado el link por los comentarios. Así que, así como siempre le he dicho al final de los videos, bueno, a ver si llegan algunos. Yo creo que llegan, ¿no? Espero que sí. Le digo yo que me sugieran algunos videos, que me dejen el título o algo. Y es más, yo voy a dar, voy a poner en el canal, en la parte de comunidad, voy a, cada semana, comenzando la semana, voy a preguntar qué videos quieren ver esta semana para yo reaccionar y después vaya subiendo entre las semanas. ¿Listo? Si no, o videos para ese mes o algo así. De todos modos, vamos a ir acomodándonos un poquito más. Pero si alguna sugerencia también tiene, déjamelo en los comentarios. No pasa nada y ahí nosotros vamos reaccionando. Así que también quiero hacerles, hacerles conocer que yo también reacciono a HH. Como ven, aquí está mi canal, Me Cago de Risa. Y en este momento se está estrenando un video. En este momento que yo estoy haciendo esta reacción, se está estrenando un video. ¿Listo? Lo voy a buscar aquí en el canal para que ustedes también vayan a verlo, como también el programa es peruano y a mí me gusta reaccionar hablando huevadas y algunas. Este canal más que todo es para comedia, listo. Este aquí, como lo que estoy mostrando, es para puro comedia, como ven. Reacciones a HH, a No Somos TV y bueno, algunos, mira, a Pepe el Popular Rocky. Entonces son puro para comedia este canal. Y en este canal que estamos en este momento ahorita es para curiosidades, conocer lo que a mí me gusta. Así que bueno, solamente de comunicarle eso y gracias por el apoyo que me dan siempre. Como ya les digo siempre, el comentario, el like, para que me puedan seguir recomendando en el video. Y una cosita más, como ven aquí en la descripción, ya está la sugerencia de unirse al canal. Así que si quieres apoyar al canal, únete a nuestro canal para que podamos yo seguir mejorando aquí el setup. O más que todo ayudándome a mí como creador. Así que gracias por estar aquí. Bueno, y hoy venimos a reaccionar, bueno, sin más nada, ¿no? Después de 2 minutos. Bueno, para a lo que vinimos, listo, vamos a reaccionar. Este video aquí dice Lima, Perú 2024. Así luce la impotente ciudad de los reyes, futura potencia mundial, hermano. Bueno, quiero mandar saludos para el amigo Hobbies y Aventuras. Así que para que vayan después a ver el canal. Así que quiero mandarle saludo a él. Y bueno, vamos a ver su video, a ver qué tal. Listo. Bueno, nos ponemos los audífonos. Y bueno, a ver qué nos trae este video. Listo. Lima, Perú 2024. A ver, a ver. Imponente. Ajá. Gigantesca. Oye, qué hermosa ciudad, hermano. De verdad me gustaría ir. Me gustaría conocer Perú. Mira lo hermoso que es, hermano. O sea, eso es una ¿cómo se llama? Una toma de dron. Y mira. Mira las calles acá. Mira. 1, 2, 3, 4 tiene. Esta es la parte derecha, tiene 4. Mira por arriba. Mira este parquecito hermoso, hermano. Puro planta. Wow. De verdad es hermoso, de verdad es bonito. Para muchos una hermosa ciudad llena de oportunidades. Sí, claro. Para otros una ciudad. ¿Este es el cielo o es el mar? A ver, a ver. A ver, estas las nubes están en el aire. Entonces el mar es todo aquí. Sí, ¿no ve? Porque mira, hasta aquí termina este blanquito. Y supongo que esta parte es cielo y esta parte es mar. ¿No? ¿Así es? ¿O me estoy equivocando? Caótica. Oh. Sea como sea, una gran metrópolis que... Oye, pero el ¿cómo se llama? El... O sea, esto, donde están los... Dice que se tarda altísimo para llegar uno a donde quiere ir porque es mucho, mucho auto que hay. O sea, hay mucho... Hay, tráfico, eso, tráfico, me estoy olvidando la letra, mira. Dijo, bueno, el tráfico es mucho, ¿no? A pesar de sus adversidades, crisis política y económica, no nos deja de sorprender por su imparable crecimiento. Era el mar, mira, era el mar. Con ustedes les presento a la gran ciudad de Lima, Lima. Futura potencia mundial. Wow. Antes de continuar con el video, te invito a darle like, compartir y a suscribirte a mi canal de YouTube Hobbies y Aventuras. Okay. Comenzaremos nuestro viaje desde el óvalo monitor Huáscar, ubicado en el distrito de Surco, y nos desplazaremos a lo largo de la avenida Javier Prado. Durante esta ruta podemos observar a la izquierda a la Universidad de Lima. Seguidamente encontraremos al centro comercial. ¡Oh, este Ripley! Este chiple, dicen hablando. Este Ripley, tanto he escuchado, mira, nunca había sabido, nunca lo había visto en foto o en video. Este Ripley. Ripley es, me imagino, de venta y cosas así, ¿no?
Increíble, esta es la universidad, eso, ¿no? Y al más grande del Perú, el Jockey Plaza. ¿Jockey Plaza? ¿Cuál es? Ya me perdí. No nombró. ¿Cuál es Jockey Plaza? Este. Ya me perdí. A ver. Del Perú. Era para. Jockey Plaza. Seguidamente. Espera, van a disculparse, paro mucho, que quiero conocer. Durante esta ruta podemos observar a la izquierda a la Universidad de Lima. Y a ver, dijo al lado izquierdo, según yo, este es mi izquierdo, la Universidad de Lima. ¿Cuál es la universidad? ¿Este de aquí? ¿O no? Ya me perdí. Al lado izquierdo, para mí este es mi izquierdo, supongo que para él igual, pues no. Y a ver, digamos que esta es la Universidad de Lima. O esta, no creo que esté de acá. Este es Ripley, me imagino que es la Universidad de Lima. Seguidamente encontraremos al centro comercial más grande del Perú, el Jockey Plaza. Todo esto aquí, ¿no? Me imagino. Jockey Plaza, esto aquí. Continuando con nuestro recorrido a lo largo de la avenida Javier Prado. Aquí dice, ¿no? Ahí dice, creo. Aquí dice. Aquí, miren esta letrita. Continuando con nuestro recorrido a lo largo de la avenida. Eso ni mal. Supongo que mira, Totus, igual Totu había escuchado y aquí está, mira, Totus. Avenida Javier Prado, veremos a continuación el cruce de la vía Panamericana. Cool. Una de las vías más importantes del Perú, ya que comunica el norte y sur del país con la capital limeña. El cruce de esta vía también delimita los límites distritales, dejando atrás Surco para dar inicio al distrito de San Borja. De aquí, el distrito de San Borja. Como podrán ver, este distrito es muy bonito y cuenta con muchas áreas verdes. Sí, eso estoy viendo. Ahora, las áreas verdes, mira, por acá, esto es bonito. Es importante tener áreas verdes en cada ciudad, de verdad. Se están perdiendo muchos árboles y esto da por lo menos para que el aire sea más puro. Y es muy importante los árboles para el mundo, en realidad, para el mundo. Mira aquí, de aquí, aquí. O sea, hay bastante. Ahora procedemos a subir a mayor altitud para tener una mejor vista panorámica. Okay. Al extremo derecho se puede ver la Villa Deportiva Nacional. Está acá, ¿no? Y ahora enfrente está acá. Podemos observar al edificio más alto y grande del Perú. Este de aquí, ¿no? Me imagino. ¿De aquí? El edificio del Banco de la Nación, con sus 140 metros de altura. Luego de pasar el edificio del banco. Uy, verdad, mira. De este edificio, a comparación de este, que es alto igual, mira. Bajingo queda este, ¿no? De la Nación, veremos la estación La Cultura de la línea One del Metro de Lima. Y a la izquierda, el centro comercial La Rambla. Rambla. ¿Cuál sea? Ahora, cruzando la avenida Guardia Civil, se traza otro límite distrital, dejando atrás al distrito de San Borja para dar inicio a los distritos de San Isidro a la izquierda y La Victoria a la derecha. En ambos lados se puede observar el boom inmobiliario, en especial en el distrito de La Victoria con su urbanización Santa Catalina, en donde podemos ver la construcción de varios edificios de departamentos. Muchos de estos edificios superan fácilmente los 100 metros de altura. ¡100 metros! Y a continuación, lo que veremos ahora es el cruce de las avenidas Javier Prado y Paseo de la República. ¿Es de aquí, no? En este punto podremos observar a los edificios más icónicos de Lima, como el del Hotel Westin, el del Banco G. El Hotel West, no me he escuchado. Oigan, yo creo que el video quedaría mejor con sus tomas de dron, pero cuando él menciona algo, yo creo que sería una toma de frente, ¿no? Porque, por ejemplo, para nosotros que nos conocemos, por ejemplo, yo en este caso, estoy viendo arriba, pero no me ubico. Él dice a la derecha, vemos tanto, pero no sé cuál es, digamos. Yo siento que para que a personas que no entendemos, que solo reaccionamos, por ejemplo, en este caso los videos para conocer, yo creo que sería las tomas de dron, pero entonces cuando dice el Jockey Plaza, una toma del Jockey Plaza más o menos, para yo ubicarme más o menos de dónde es, o poner él más o menos un ganchito, ¿no? Yo siento, no sé, no es ahí para hobby, ¿no? Que tú eres nuestro video, sino que me gustaría a mí para conocer mejor. NB, del Interbank, del BBVA, entre otros edificios. Asimismo, es en este sector en donde se encuentra ubicado el Centro Financiero de Lima. Ahora procedemos a elevarnos a mayor altitud para tener una vista más amplia y panorámica. ¡Oh! Uy, hermano, ¿qué es esto de aquí? Mira, esto es grande, esto de aquí. Bueno, esto acá tiene casa, digamos, pero esto, mira, puro. Esto igual tiene, pero chiquitito. Al igual que esto, mira, grandazo. Desde esta altura, podemos visualizar a la izquierda las zonas más exclusivas de San Isidro,
incluyendo el inmenso campo del club de golf. Del otro lado, a la derecha se puede observar el distrito de Lince con su parque Mariscal Lince. Castilla. Y más al fondo se observan los distritos de Magdalena del Mar y Jesús María. Y en el horizonte se ve el enorme mar de Grau con su isla San Lorenzo. Grau, hermoso, hermano, y cagando. Mírate una playa, ¿no? Hermano, mira, Atacúa y casa. Mira toda esa playita. Increíble, increíble. A continuación podemos observar el club. Otra voz. Ahora sí, cambiamos, mira. Este es del golf donde vivía este grandote, ¿no? Golf de San Isidro, uno de los clubes más exclusivos y lujosos de todo el Perú, con un área de 45 hectáreas y ubicada en el corazón de San Isidro, este campo conforma una enorme extensión de áreas verdes. Hermoso, sí, hermoso. Para muchas personas es considerada como el Central Park limeño, haciendo referencia al famoso parque ubicado en Nueva York. Así es. Asimismo, se observan numerosos edificios de departamentos rodeando este enorme campo. Sí, mira, puro edificio, todo esto aquí, mira. Puro edificio, es puro edificio. ¿Se imaginan vivir en uno de estos edificios y gozar de estas espectaculares vistas hacia este club? Increíble. Y ahora lo que podemos observar es la avenida Javier Prado vista en dirección hacia el este. En esta zona también podemos observar la enorme cantidad de edificios corporativos y de uso comercial, así como también el incremento en la construcción de edificios de departamentos. Y es que a pesar de la crisis económica y política, el boom inmobiliario sigue creciendo con mucha rapidez. Mira la vista, mira la vista, mira esa vista. Aquí les muestro una vista panorámica de 360 grados, en la que podemos observar distritos como el de Lince, en donde podemos ver el parque. ¿Este es su estadio? ¿Este es el Estadio Nacional o cuál es el estadio este de aquí? Mariscal Castilla. No lo está diciendo. El distrito de Jesús María, en donde vemos el centro comercial Real Plaza Salaberry. Más al fondo se puede observar el distrito de Magdalena del Mar. Y en el horizonte. ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Por edificio. Ponente Océano Pacífico. ¡El océano! Increíble. Y hasta que de nuevo volvemos a observar los distritos de San Isidro, Miraflores y más al fondo, el distrito de Chorrillos. Ahora les muestro un breve timelapse del cruce de las avenidas Javier Prado y Paseo de la República. ¿Este video es para los peruanos o para, por ahí se ve, Lima, Perú, no, si lo hice la ciudad? Oye, de verdad no me logro ubicar de lo que no conozco, no me logro ubicar bien. Mira, Interbank, no, que me acuerdo que hizo un chiste de Jorge. ¿Cuál es la Prado? Esta... No sé. Bueno, el Prado es esta, ¿no? Porque la toma estaba aquí para acá. Ese es el Prado. ¿Ya ves? Sinceramente, nuestra ciudad de Lima es hermosa, pero definitivamente verla desde un dron es espectacular. Increíble. Ahora iremos con el dron a lo largo de la vía Paseo de la República, partiendo desde el cruce con la Javier Prado hasta llegar al centro cívico. Durante esta ruta podrás observar a los edificios de departamentos más grandes de Lima. Entre ellos a la izquierda tenemos al edificio Lux. Este aquí. Vamos ya al estadio, ahorita vamos a llegar. Creo que es estadio, ¿no? Ahorita vamos a llegar para allá, ¿ver? Vamos a ver. ¡Wow!
Mira esta cancha de fútbol bonita. Más adelante visualizaremos al edificio Met y luego al edificio Urbana Perú Tempo. Este último actualmente considerado el edificio de departamentos más alto del Perú, con sus 38 pisos y 115 metros de altura. Okay. Continuamos con nuestro recorrido. Mira, a comparación de esta zona de acá, es full, full edificio. Mira, bueno, hay digamos casitas, pero la mayoría acá, mira, se ve full edificio. Y de aquí para acá, hasta aquí más o menos, mira, son así nomás barrios con casitas así nomás, más tranquilas. En cambio acá son edificios, mira, edificio y acá casas nomás de, yo creo que de personas con el nivel económico intermedio, supongo. Y estas acá son edificios o también son como hoteles o cosas así. Pero supongo que igual pues, debería ser con dinero, ¿no? Pero mira, comparación de acá con acá es que acá es puro edificio. A lo largo de la avenida Paseo de la República, la mayor parte. A la derecha se encuentra el Distrito de la Victoria y a la izquierda Distrito de la Victoria. El Distrito de Lince. Más adelante se continúa con el Distrito de Cercado de Lima. Miren nomás la numerosa cantidad de edificios de departamentos que se han construido a lo largo de los años. Yo creo que me diga que igual está Dios de aquí. Dime, joven, a continuación, a la izquierda se puede observar el circuito mágico del agua del Parque de la Reserva. Dime. Seguidamente se observa el Estadio Nacional del Perú. Ah, otra voz. Este es el Estadio Nacional. Oye, aquí, ¿cuántas personas entran aquí en el Estadio Nacional del Perú? Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. Esto entran 43.086 personas. Este es, mira. Este de aquí. Está cool, nomás está cool. El peruano. Mira, se ve cool, nomás se ve cool. Dice, ¿cuánto dice? 43.086 personas. Estadio Nacional de Perú, la capacidad que tiene el estadio. Increíble. Más a la izquierda, también se puede visualizar el campo de Marte. El campo de Marte, ¿esto aquí? Continuando con el trayecto, observarás el Parque de la Exposición, seguido del Museo de Arte de Lima, hasta finalmente llegar al Centro Cívico. Todo esto igual tiene, son casas, ¿no? Todo esto aquí, mira cómo se ve. Son casas igual, ¿no? Es grandísimo, es grandísimo. Ahora, mira ese parque, les mostraré una toma más cercana con el drone desde el circuito mágico del agua del Parque de la Reserva hasta llegar al edificio del Centro Cívico, pasando por el Estadio Nacional del Perú, el Parque de la Exposición y el Museo de Arte de Lima. A continuación vemos a la derecha el Estadio Nacional. Increíble. Increíble. Mira, mira esto aquí. Esto es bonito. Mira, un parquecito. Pero también son avenidas. Chévere, me gusta esto. Ahora podemos visualizar el Parque de la Exposición. ¿Esto Parque de la Exposición, me imagino? O el de aquí. A continuación, pasamos sobre el Museo de Arte de Lima y a la derecha el término de la vía expresa Paseo de la República que desemboca en la Plaza Miguel Grau. A la derecha también podemos ver el Palacio de Justicia del Poder Judicial del Perú hasta que por fin llegamos al edificio del Centro Cívico. Una
vez que llegamos al edificio del Centro Cívico, procedemos a dar media vuelta para regresar hacia el cruce de la Avenida Javier Prado con la Avenida Paseo de la República. Comenzamos nuestro recorrido de retorno, en el cual se puede visualizar la azotea del Hotel Sheraton, seguido del Museo de Arte de Lima, y cruzando la avenida 9 de Diciembre, podemos observar el Parque de la Exposición, en donde se pueden observar diversos monumentos, auditorios y anfiteatros, así como también lagunas recreativas. Cruzando la avenida 28 de Julio, se puede observar a la derecha el Campo de Marte y al frente el Estadio Nacional y más adelante el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. ¿Este aquí no? De puro edificio. También es una ciudad muy grande, es muy grandísimo. Lima, Perú. Grandísimo. Regresamos a la vía expresa Paseo de la República en dirección al sur y volvemos a ver los edificios de departamentos más altos de Lima. BBVA, mira, ¿está? Y ahora de nuevo regresamos al distrito de San Isidro, el centro financiero de Lima. Y en esta toma a gran altitud se pueden observar los distritos de San Isidro y Miraflores con vista al mar. Increíble. A continuación, les muestro esta toma a gran altitud de 360 grados de toda la ciudad de Lima, justo por encima del cruce de las avenidas Javier Prado y Paseo de la República. Oh, wow. Mira este edificio, igualingo. Bueno, son similares, no igualito. Este otro color, no sé si por la sombra. Y arriba. Aquí desemboca, ¿no? Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. No, para acá no. Es aquí no. Esta avenida es grande. Aunque esta no es grande, hasta aquí no me llega. Esta llega hasta por acá. Pero estas son las más largas. Este otro estadio, mira, otro estadio está aquí. Este es otro estadio, ¿no ves? Porque este es el estadio que vimos hoy. Pero este estadio, ¿de qué será? ¡Ey! Está por aquí la toma al fondo y sitio, mira.
Cuando ahí antes me entraba una escena fondecito por esta parte. Y para terminar, no podíamos irnos sin mostrar uno de los lugares más bonitos y característicos de Lima. La hermosa Costa Verde con sus hermosos malecones. ¡Es la Costa Verde, hermano! Tantas veces he escuchado la Costa Verde. Y parques con vistas al mar. Sí, mira, mira la gente, echala para estar ahí o por aquí. Todo este campo aquí, ¿qué sé qué es? Mira, grande. Mira las canchitas por acá. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Uy, hermoso esta parte, mira. Oigan, una pregunta. En todas las orillas, por ejemplo, de Lima, en este caso, porque estamos en Lima, Perú. Todas las orillas de que rodea, digamos, que donde está Perú, ¿se puede champar uno en todas o no en todas? Me refiero a las orillas. En este caso estamos por la Costa Verde. Yo, digamos, puedo ir, digamos, algún día Dios quiera poder ir, y que vengo a grabar o a mirar aquí, y flu, ¿me puedo champar? ¿Puedo o no puedo? Me pregunta. O solo donde hay autorización. O quizás hay días o todos los días se puede. ¿Cómo es la cosa? ¡Qué mira! A lo largo de todo este hermoso malecón, podrás disfrutar y tener acceso gratuito a hermosos parques, como por ejemplo el Parque María Reich, caracterizado por sus geoglifos en representación a las líneas de Nazca. Sí, verdad, eso iba a decir, pero no me acordaba. Aquí están las líneas de Nazca, mirá. Esto de aquí. Las figuras. Caracterizado por sus geoglifos en representación a las líneas de Nazca. Así es. ¡Wow! También podrás conocer el Parque Chino de Miraflores. Un parque muy bonito con temática de la cultura china. Asimismo, conocerás también el famoso parque del Faro de la Marina de Miraflores. ¿Es de no? Mira este faro. De aquí es. Esto va acá. Continuando con el trayecto del malecón de Miraflores, también podrás observar el Parque del Amor, seguido del Puente Eduardo Villena Rey. No. Un puente muy bonito que cruza la bajada Balta. Mira. Imagínate vivir en estos edificios. No, pero este, mira, es estacionamiento esto aquí. Son estacionamientos, ¿no ves? Mira. No es hotel eso. Es este aquí hotel, creo. Mira, pero que son puro abierto esto y veo ahí auto. Ajá, mira, auto. Ah, estacionamiento. Y más adelante podrás observar el centro comercial Larcomar, único Larcomar, en su clase, ¿este? Ya que se encuentra ubicado en el acantilado. Bueno, mis amigos, llegamos al final del video. Espero hayan disfrutado de estas bellas imágenes actualizadas al 2024 de esta hermosa ciudad de Lima, la ciudad de los reyes, futura potencia mundial. Hagamos viral este video y que todo el mundo conozca esta bella ciudad. Muchas gracias. La ciudad de los reyes. La ciudad de los reyes. Ok. Oigan, ¿saben qué? Bueno, vaya, hay que mandarle saludo para Hobby Aventura. Espero que le haya gustado la reacción. Y bueno, un consejito, yo para mí, ¿no? Para mí, o sea, en mi opinión, que yo no soy de Perú. Quizás cuando haga tomas de dron, quizás ponerle algún nombre para uno ubicarse. O más que todo también poner más o menos nombres. Porque él nombró. O sea, para que él está bien la información. Pero yo como no conozco muy bien, o sea, no conozco en realidad nada. No sé, me decía el distrito tanto. Pero yo no me ubicaba en realidad cuál era y cuál es. Pero en realidad me gustó el video. Mostró de la actualidad ahorita de Perú. Vista de dron. O sea, impresionante, ¿verdad? Me gustó. Pero bueno, solamente sería el consejo. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas también por estar aquí en el video.
Espero que hayan disfrutado el video como yo. Y bueno, gracias por estar aquí. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció la reacción. Y bueno, una sugerencia más para reaccionar y para subir al canal. Así que gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima reacción, un próximo video. Y ya saben, no olviden seguirme en mis redes sociales que están aquí en la descripción. O ahí en mi Instagram pueden ir a escribirme qué otro video quieren que reaccione. O también puedo hacer en las historias algunas preguntas. Ustedes me pueden responder. Así que bueno, gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima reacción, un próximo video. Y nos vemos. Chao, 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 chao.